villano del cuento soy yo. Hola mis queridos, hoy les traigo una super recomendación para ver porque ¿quién no ha sufrido por amores que engañan? Un tema que afecta bastante y que resulta ser más delicado y grave de lo que uno se puede imaginar. Casos que lastimosamente se presentan a diario y por ello el canal Lifetime lanza en exclusiva una serie dramática original que tiene 10 historias con un elenco internacional increíble de reconocidos actores del cine y la televisión para hacer un llamado de conciencia a temas como el tráfico de personas, maltrato familiar, violencia doméstica, machismo y hasta el feminicidio. Son temas demasiado interesantes e importantes que van mucho más allá que puro entretenimiento. Una producción realizada en Latinoamérica, entre los que se destacan Marjorie Sousa, Carlos Ponce, Aileen Mojica, Jorge Salinas, Ana Patricia Rojo, Juan Pablo Llano, Scarlett Ortiz, Mark Thatcher y el regreso de la talentosa actriz Lupita Ferrer. La grabación de la serie fue maravillosa. El tema del episodio mío, porque es el tema de la violencia doméstica, que existe mucho, es necesario ver programas que tengan contenidos positivos. Y el abuso puede ser verbal y puede ser físico también. Las historias no solo representan a la mujer latinoamericana, sino que son historias que han sido escritas y representadas por talento latino. Cada persona se va a ver reflejada en estos personajes, porque son historias de la vida real, de la vida diaria, son historias que sí suceden, porque yo estoy segura que mi personaje existe, no en una mujer, en miles de mujeres, que cuántas mujeres no hay allá afuera que son maltratadas psicológicamente, que tienen el autoestima en el piso, que no se creen capaces de abandonar el marido ni dejar su hogar porque piensan que no van a ser suficientes ellas solas allá afuera. Hay muchísimas mujeres y ojalá que este tipo de historias de amores que engañan puedan hacer despertar a muchas mujeres y muchas personas que sufren lo mismo. Lo que sin duda hace que cada uno de los relatos sean cercanos a la audiencia en toda Latinoamérica. El crecimiento es constante en cuanto al tráfico de personas. Utiliza las necesidades que tiene una persona gracias a las vejaciones que ha tenido en su vida y las utiliza en su contra. Las enamoran, las engatusan, les prometen la vida que no tienen y que pueden llegar a soñar. Es incontrolable, es una red gigantesca que viene desde Europa Oriental y que se ha instalado en ciertos lugares de México, Latinoamérica, Estados Unidos, ¿no? Porque están sucediendo muchas cosas en el mundo y si hay algo en lo que nosotros basamos nuestros personajes, nuestras historias, definitivamente es en la vida real y es lo que está sucediendo al mismo tiempo con el tráfico de personas, al mismo tiempo que lo estamos contando por Lifetime, al mismo tiempo que se está investigando, es alarmante. Entonces sí ha cambiado el punto de vista de cómo se ve hoy en día la atención. Son 10 episodios que se podrán ver los sábados en el canal o luego en diferido por la app o la página de History Play. Creo que es un tema delicado lo que toca esta serie. El abuso hacia la mujer es algo que no se puede permitir. Yo siento que todos los seres humanos, en especial el hombre, tiene que tomar terapia. Tus temas de control de ira, tus frustraciones, sácalas con alguien enfrente, no con un ser humano. Que sea, vamos, tu familia, tu pareja o un desconocido. La primera temporada fue grabada en 66 locaciones en Guadalajara, México y Miami. Lifetime le ha apostado bastante a esta producción para lograr llegar a millones de hogares. Temas que merecen importancia. También tenemos que denunciar lo que está sucediendo en el mundo de la mujer hacia en el maltrato en general, no nada más físico, como bien lo decía Jorge, psicológico, laboral, hay que ya empezar a denunciarlo y a tomarlo en cuenta. Creo que los cambios no los vamos a hacer desde el gobierno, vamos a hacerlos desde la sociedad, desde el seno materno, desde la familia. He visto cómo hijos golpean a sus madres y a sus padres. De nada sirve denunciar si no se trabaja en erradicar, en solucionar. Así que déjenme saber en los comentarios qué tal les ha parecido. No olviden que será transmitido por el canal Lifetime o también lo podrán encontrar por la página web como app de History Play, en la que podrán maratonear además los contenidos de E&E y History. Aquí como siempre como los mejores recomendados televisivos. Un abrazo para todos, soy Maritza Ariza y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Bendiciones! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Disfrútenlo! ¡Break a leg! Mariana, vamos.